Informa la Comisión Estatal de Derechos Humanos que las necesidades de higiene en los diferentes campos agrícolas en el estado son precarios, ya que al realizar visitas guiadas con CEDESOL, IMSS, Centro de Salud, Registro Civil, IFE y DIF Municipal, los daños son evidentes. En un medio de circulación local se señalaba que en el campo agrícola Melitón Albañez, trabajadores migrantes se decían ser esclavizados por la empresa San Enrique. Señalaban que dentro del campo, si un trabajador salía del lugar, eran detenidos por agentes policíacos y en ocasiones los trabajadores nunca volvían a los campos. Nosotros de lo que nos dimos cuenta aquí en los distintos campos agrícolas, fueron 6 los que visitamos en el año, durante el año 2011, es sobre todo la importancia y la necesidad que tenían los jornaleros agrícolas de tener sobre todo el área de salud, ¿no? De tener una seguridad en lo que es la salud, así como las condiciones adecuadas para tener una buena calidad de vida. El equipo de trabajo necesario, como son cubrebocas, lo que ellos pueden utilizar durante el trabajo que están realizando en el campo. En el campo agrícola Melitón Albañez, trabajadores migrantes se dedican a la pizca de jitomate, pepino y pimiento morrón. Señalan que en las visitas realizadas, aunque las necesidades eran evidentes, trabajadores no denunciaban ningún hecho. Nosotros de lo que nos dimos cuenta fue que pues no había ninguna denuncia en sí, o a lo mejor no se animaban a hacerla por estar ahí en el campo. Muchas asesorías, se atendieron un total de en asesorías 1500 asesorías. Nosotros lo que hacemos con toda lo que es la queja, la recibimos, le damos el trámite. En este caso, como es atención a jornaleros agrícolas, la vamos a recibir, pero la vamos a canalizar nosotros a la autoridad competente, sería la Procuraduría del Trabajo. Informa que hasta esta fecha no se ha levantado ninguna denuncia por trabajadores agrícolas, pero en caso de tener alguna, se levantará el acta y se canalizará a la instancia correspondiente, en este caso, la Procuraduría del Trabajo y Previsión Social, para atender el problema. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Mega Noticias.